luego qué pasó? Nada. Mi hermano Hilario y yo nos fuimos a la tienda a comprar las cosas que mi mamá nos había encargado. Estábamos muy contentos. Pensábamos que mi mamá ya no iba a hacer las cosas que no le gustaban a mi papá. Pensábamos que todo se iba a arreglar. Pero las cosas no fueron así. Mami, ya llegamos. Mamá, papita. Mi mamá se llevó su ropa. ¿No quieres cenar? Te puedo preparar lo que tú quieras, un sándwich, unos huevos, los que tú quieras. No, quiero a mi mamá. Yo también la quiero, pero debemos de rezar muy fuerte a Dios con mucha fuerza para que mi mamá regrese pronto. Pero no llores, Antonia, no llores. ¿Y su mamá? ¿En dónde está su mamá? ¡Conteste, niños! ¿En dónde está su mamá? No sabemos, papá. Claro, claro. Pues su mamá se la pasa en la calle. ¿Cómo van a saber dónde está? No, papá. Mi mamá se fue de la casa. ¿Qué estás diciendo, hijo? Se fue. ¿Cómo que se fue? Se llevó todas sus cosas. ¡Maldita! ¡No le digas así! ¡Mi mamá no está maldita! Su madre es una malnacida. ¡Malnacida! ¡Escúchenlo muy bien! Escuchen muy bien, niños. Ninguna mujer abandona a sus hijos como si fueran unos malditos perros. Ninguna mujer. Esas palabras de mi padre retumbaron durante años en mi cabeza. Pero entonces mi abuelo sí era malo. No. No, mi amor. Pagó todo el daño que le hizo a mi mamá. La vida se encargó de enseñarle que se había equivocado. La vida siempre se encarga de enseñarnos los errores. ¿Y qué hizo mi abuelito? Al principio nos quedamos con él un tiempo. Pero la vida era muy complicada. Él trabajaba todo el día. Y nosotros, mi hermano y yo, éramos muy pequeños. ¿Mm? ¿Y entonces qué hizo? Mi papá nos llevó con mis abuelos, los papás de mi mamá. ¿Hace cuánto que se fue, Olivia? Hace un par de meses. ¿Y la ha buscado en alguna parte? ¿Por qué no nos avisó? Al principio porque pensé que volvería, pero ella nunca volvió. ¿Y no se ha comunicado con ustedes o...? No, no, para nada, no sabemos nada de ella. ¿No tiene idea dónde puede estar con amigos o...? No, ni idea. ¿La ha buscado en algún lugar? Sí, señor. La he buscado con sus amistades, pero absolutamente nadie la ha visto. Las personas no desaparecen así como así. Sí, lo sé, pero ya se fue. Y además, hace mucho tiempo que ella no estaba contenta a mi lado. Tenemos que encontrarla. Sí, voy a hablarle no, a la no, policía. No, señor, no. Ya lo intenté y ellos no me ayudaron en nada. Claro que no. Usted es un muerto de hambre. No, señor. Yo no soy ningún muerto de hambre. Soy un hombre trabajador y por eso estoy aquí. Yo no puedo hacerme cargo de los niños. ¿Qué quiere decir con eso? Exactamente lo que le dije, señor. No puedo hacerme cargo de dos niños tan chiquitos. Trabajo todo el día y ellos necesitan el cuidado de un adulto. No sé, ¿qué propone? Pues, puedes dejarlos aquí y yo vendría a verlos los fines de semana. ¿Y cuánto tiempo? Pues no sé, señora.
hasta que regrese su hija. ¿Y se quedaron a vivir con tus abuelos? ¿Y tus abuelos eran buenos? Sí, mis abuelos eran muy buenos con nosotros. Pero ya no eran tan jóvenes como para criar a dos niños tan chiquitos. Y a mi hermano y a mí no, nos hacía mucha falta mi mamá. ¿Y ella? Pues durante mucho tiempo no supimos nada de ella. ¿No les hablaba ni nada? Bueno, nunca nos llamó. Pero un día... Olivia, vine por mis hijos. ¿Tú crees que los hijos son objetos que puedes dejar y recoger cuando quieras? Mamá, ya no pienso dejarlos otra vez. Entiéndeme, mi vida ha cambiado. Encontré el amor. Sí, seguramente con otro pobre diablo como Benedicto, ¿no? No, mamá, no. Rafael es un hombre bueno y además me ama y... Lo mismo dijiste de Benedicto. Mamá, yo también lo amo. ¿Olivia? ¿Qué haces aquí? Le acabo de hacer la misma pregunta. Vine por mis hijos, papá. ¿Cuánto tiempo? Para siempre. No puedo creer en ti, Olivia.